Y ante esta situación, hoy Jorge Landívar, que es el encargado justamente de dar a conocer todo, él es el secretario de gestión, manifestó de que entre otros sumarios se ha decidido la destitución de Carlos Alberto Moreira, que era el subdirector de mercado del mercado La Ramada, y además la suspensión de la doctora Gloria Trigo hasta que se defienda ante la denuncia que tiene ante el Ministerio Público. Persona, el segundo servidor público que también ha sido destituido es el doctor Carlos Alberto Moreira, quien trabajaba como subdirector del mercado La Ramada Antigua. A estas dos personas se le ha pasado el memorándum correspondiente y dentro de el tiempo que sea necesario también se va a nombrar a quien va a ocupar el cargo de subdirector de La Ramada. La doctora Gloria Trigo, como ustedes saben, han habido denuncias del capitán Grande, del Alto y Bajo y Soso, así como también del vicepresidente de la APG, Nación Guaraní. Han presentado denuncias por uso indebido de influencia, por beneficios en razón del cargo y por uso indebido de bienes del Estado, toda vez que mostraron un vehículo del gobierno municipal que pudiera haber estado alejado de las funciones para las cuales estaba esa movilidad. ¿Qué es lo que también tiene que ver? La Dirección de Transparencia, reitero, es una responsabilidad muy delicada para cualquier servidor público de esta alcaldía municipal. No puede haber denuncias contra quien está en esas funciones, y más aún cuando estas denuncias se encuentran en el Ministerio Público y están siendo sustanciadas y están dentro de un proceso. Por eso es que el alcalde ha decidido que la doctora Trigo pueda estar o asumir su defensa alejada de las funciones que le cupo desempeñar. Lo que sí existe son acusaciones ante el Ministerio Público. Y aún no existiera esto, es potestad del alcalde municipal pedir a un funcionario que renuncie o pedir a un o despedir a un funcionario cuando él vea conveniente. Paralelamente a ello, el alcalde municipal instruyó ya un sumario que se está sustanciando.